Hola. Tal vez se pregunten por qué me puse este disfraz. Es debido a lo que pasó esta mañana. Hace unas semanas llegó a nuestro vecindario un nuevo heladero. Solo que este heladero era una heladera. Se llamaba Olga y no estaba muy feliz con su trabajo. Había tres razones. Una es que los niños de su ruta podían ser un poco crueles. Aquí tienen un rico helado para cada uno. No comas demasiado o terminarás viéndote como ella. ¿Oh? Otra razón era que tenía un pequeño problema en su ruta. Ese problema, claro, era yo. ¡Otra vez ese gato! Y era un problema recurrente. Cada día, cuando ella aparecía, yo aparecía. Gracias. Estaba poniéndose un poco frío allá adentro. Y así era todos los días. Y esa era la otra razón de que Olga estuviera muy insatisfecha con su trabajo. Y había otra. Es que Olga estaba, bueno, un poco sola. No se conocen muchos hombres ideales conduciendo un camión de helados. Dame un cono de helado triple, zarzamora, pescado y sorbete de tofu. Ya está saliendo. Oye, Olga, ¿subiste un par de kilos más? Cuando llegué a casa, Odie veía la televisión. Llegamos a ustedes en vivo desde el Muelle 16, donde la directora del museo, Esmeralda Brubaker, acaba de regresar de una emocionante expedición. ¿Es cierto? De hecho, sí. El museo acaba de adquirir esto. Es un bloque de hielo de la meseta continental en la parte este de Groenlandia. Se dice que contiene los restos congelados de un hombre primitivo. ¿Un cavernícola congelado en un bloque de hielo puede descongelarlo en un microondas? Esto es ciencia, señorita. Esperamos aprender más sobre la historia descongelando el cuerpo. Lo transportaremos al museo y empezará el proceso. Traje a casa unas paletas heladas. ¿Quieres una? Ten, aquí tienes lo que sobró. ¡Ey! Los palos son la mejor parte. Te gusta perseguirlos, ¿cierto? De acuerdo, tienes razón. Eso fue ruin incluso para mí. Si Olga sigue cerca, te traeré un helado que tenga helado esta vez y tal vez nueve más para mí. Todo lo que Olga pensaba ese día era... ¿Cuánto falta para que salga del trabajo y volver a mi horrible departamento yo sola? ¡Olga! Cerrado. Hay un interruptor en la cabina del chofer que quita el seguro. Debe ser este de aquí. Y así es que, como por accidente, solté el freno de manos. ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Nadie te está conduciendo! ¡No! ¡Alto! ¡Regresa con mi camión de helados! ¡Auxilio! ¡No tengo licencia para conducir! ¡Ni siquiera tengo licencia de gato! Tal vez este botón lo detenga. Tal vez sea este. Ese botón tampoco lo detuvo. Y no me di cuenta en ese momento, pero era el botón que apagaba el refrigerador de la parte de atrás. ¡Ah! 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 ¡Ah!
¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡No! ¡Alto! Aquí está el manual que viene con el camión. A ver, parar. Parar. Ah, aquí está. Para parar, pise el freno. Estoy fuera de peligro. Creo que hubiese sido más seguro caer por el muelle. No te basta con robar mis helados. ¡Ahora robas mi camión de helados! Myron, ¿tú crees que esa caja de verdad contenga un cavernícola congelado? Ah, quién sabe. Solo se supone que debemos subirlo al camión con refrigerador cuando llegue aquí. Oye, debe ser este. ¡Eres un gatito muy malo! ¡Malo! Y fue en ese momento que me llegó un pensamiento extraño. Empecé a sentir lástima de Olga. Sentí que no había sido muy amable con ella. Sí, yo. Sí, tengo lástima de las personas de vez en cuando. Ahora ven y ponte tu disfraz. ¿En dónde estaba? Ah, sí. Estoy suponiendo lo que hicieron esos tipos. ¿Estás seguro de que este es el camión correcto, Myron? ¡Este es para helados! El museo debe estar ahorrando dinero. Olga debió regresar a su camión y se fue, ignorando totalmente dos cosas. Una es que tenía un cavernícola congelado encima de su helado de cereza y vainilla. Y la otra es que todo el helado del camión se estaba derritiendo. Así es, porque yo apagué el refrigerador por accidente. Qué bueno que pones atención. Así que el helado se estaba derritiendo y también el bloque de hielo. Mientras, de vuelta en el muelle. ¿Cómo pudieron poner a mi cavernícola en un camión de helados? Ah, dijo un camión con refrigerador. Ese era un camión con refrigerador. Voy a perseguir ese camión de helados y recuperaré mi propiedad. No sabía qué estaba sucediendo, pero me parecía que Olga podría tener problemas. Así que decidí subir de polizón para ver si podía ayudar. Como sea, es mejor que caminar. Y resultó que necesitaba ayuda. Había un sujeto que andaba por el vecindario últimamente. Un tipo un poco sospechoso. Le hizo señales. Quiero un helado, pero ¿tiene cambio de 20? Claro, estoy segura que sí. ¡Ah! ¡Devuélvame eso! ¡Es mío! Sí, bueno, es mío ahora. Ella gritó, pero nadie la escuchó. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Bueno, la verdad, casi nadie. ¡No puedes llevarse mi dinero! ¿Ah, sí? ¿Y quién va a detenerme? ¡Suéltame! ¡Le devolveré su bolso! ¡Lo siento! ¡Viniste a mi rescate! Y ahí mismo, en la calle, el cavernícola miró a Olga. No había visto a una mujer en varios miles de años. Así que a él le pareció atractiva. ¡Ay, mujer! Y ella nunca antes había visto a un hombre que la mirara y pensara que era hermosa. Así que a ella, él le pareció atractivo. Incluso los niños del vecindario podían verlo. ¿Tú crees que es hermosa? Ajá, bonita. ¡Ahí está! ¡Es mi cavernícola! Todo el mundo podía ver que los dos estaban enamorados. Todo el mundo, excepto la señora del museo. Este cavernícola es propiedad del museo. ¡Vendrá conmigo! ¡Pero acabamos de encontrarnos! Esos dos tórtolos necesitan una oportunidad de estar juntos. Por suerte, me tenían a mí ahí. Y por suerte, conozco el olor del helado, aunque esté derritiéndose. ¡No puedes separarlo de mí! ¡No! Él va a volver al museo a ser estudiado y puesto en exhibición.
¿Qué quieres, gato? Es mejor que revisen esto. ¿Quieres que revise ese camión? ¿Qué podría haber ahí que me pueda importar? Es su oportunidad, muchachos. Huyan lejos de ella y del museo. Y salieron corriendo. Y bueno, nadie sabe dónde están, pero apuesto que están felices juntos. ¿Qué esperas? ¡Sácame! Tranquila. La sacaré en unas... Yo creo que en unas 600 cucharadas más. ¡Ay! ¿Y qué voy a hacer en el museo? Prometí a mis supervisores mostrar un cavernícola. Bueno, si dejas a la feliz pareja en paz, puedo ayudarte por algún tiempo. Y por eso es que tenemos que hacer esto. ¿Estás listo? Muy bien. Vamos a trabajar. Y por este lado tenemos la nueva muestra de la vida en la Edad de Piedra. Estas figuras representan un gato primitivo y un perro Odie dientes de sable. Recuerda, Odie, solo somos suplentes hasta que encuentren a otro cavernícola. Muy bien, hora de almorzar. Espero que les lleve un tiempo. La comida aquí es bastante más que buena. Claro, cuando duermo y tomo siestas. ¿Ves? Es justo mi punto. Cuando se trata de comida, parece que no tienes voluntad. Es mentira. Puedo dejar la comida cada vez que quiera. Si de verdad lo quisiera, podría hacerlo. Sí, claro. ¿Quieres apostar? ¡Seguro! Puesto que no puedes pasar toda una hora sin comer nada. Si pierdes, serás mi esclavo personal por toda una semana. ¿Y qué hay para mí si gano? ¿Qué tal si me mantengo lejos de tu casa por todo un mes? Ah, es un trato. Son las 11 en punto. La apuesta termina a las 12. ¡Buena suerte! Es solo una hora. Estamos hablando de 60 minutos. 3.600 segundos. Pasarán en un instante. Ese reloj no puede estar bien. Las manecillas ni se mueven. ¡Felicidades, Garfield! Acabas de pasar el primer minuto. ¿Un minuto? ¿Es todo? Pero parece que pasó una hora. De hecho, se siente como si fueran 3 horas y 47 minutos. ¿No estás rindiéndote, o sí? Claro que no. Es más, de hecho, no tengo ni un poco de hambre. Si tú lo dices, te veo después. 59 minutos más.
Ah, es más difícil de lo que creí. Debo encontrar el modo de separar la mente de mi estómago. Ya sé. Veré televisión por una hora. La tele es un buen modo de perder el tiempo. Digo, de usar el tiempo. Estoy haciendo malteadas de chocolate. Ah, esto nunca fue tan fácil gracias a la nueva máquina de chocolate con propulsor turbo. Rick, ¿lo encontraste? Sí, tocino y cheddar, tu favorita. ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡No se pierdan el nuevo buffet de pizza! ¡Coman todo lo que puedan en Vitos! ¡Es la mejor pizza del planeta! ¿Ah? ¡Garfield! ¿Qué es lo que estás haciendo? Había una terrible mancha en la pantalla y no se quitaba e intenté limpiarla. ¡Mira! ¡Ahí en la alfombra! Para convertirme en tu esclavo personal se necesita más que una palomita de maíz Nermal. ¡Mira la hora! ¡Solo quedan 55 minutos más de no comer! ¿55 minutos más? Esta es la hora más larga de toda mi vida. Debo encontrar algo que hacer que no involucre comida. Pero claro, tomaré una siesta a los 55 minutos restantes. Seguro Nermal no esperaba esto. Y cuando despierte de mi pequeña siestecita, me desharé de él por 31 días seguidos. Es algo que estoy esperando hace mucho tiempo. Oye, Garfield, ya está el almuerzo. Sí, amo. ¿Me das solo un minuto? Bien, me siento mejor ahora. ¿En serio? Aquí tienes, Odie. Esto es para ti, Nermal. Y el más grande es para... ¿Garfield? ¿Lasaña con queso triple? Gracias por frotar sal en mis heridas. ¿Estás seguro de que no la quieres? ¡No! Bien, ¿quién quiere una segunda porción? ¡Miau! ¡No! 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 ¡Basta! Esto sí duele. ¡No puedo soportar más esto! Esta hora nunca va a acabar. No, 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 no. Wow. ¡Qué lindo! ¡Regresa aquí! ¡Y trae mostaza! ¡Ah!
Hola, pequeño panquecito. Garfield, te ves raro. ¿Todo está bien? Shh. ¿También oyeron eso? ¿Qué? Garfield, ven a mí. Ven a mí, Garfield. Sé que quieres lo que hay dentro de mí. Oh, vaya. Ábreme. ¡Tómenos, Garfield! ¡Tómenos, Garfield! ¡Te extrañamos! ¿Qué, acaso ya no nos quieres? No, no puedo rendirme. ¡Debo resistir! ¡Tómenos! ¡Tómenos! ¡Te sentirás mejor! ¡Basta! ¡Tómenos! ¡Tómenos! ¡Te sentirás mejor! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Gané! ¡Ah! ¡Gané la apuesta gracias a mi fuerza de voluntad! ¡Yipi! ¡Felicidades! ¡Ganaste! Mantendré mi parte de la apuesta. No pondré un solo pie en esta casa por todo un mes. La comida nunca supo tan rico. No me siento muy bien de repente. Su temperatura es normal. Creo que es un ligero caso de indigestión. No, estoy bien. En serio. ¿Crees que podrías darme una de esas galletitas? No lo creo, Garfield. No le des nada de comida sólida en las siguientes 24 horas para asegurarnos. ¿24 horas? Debe ser una broma. Apenas sobreviví una. Respetar la apuesta y quedarme fuera de tu casa por todo un mes. Podrías haberme ayudado con esta enorme, deliciosa paleta de chocolate. ¡Oh, no! ¡Chocolate! Amigos, háganme un favor, tomen su control remoto y pongan pausa a esto un segundo. Gracias.
Tal vez se pregunten cómo entramos en este aprieto, ¿sí? Bueno, todo empezó este día con un picnic en el lago. Era un buen picnic. John, Liz, el perro y yo. Y la comida era buena también. Creo que lo describiría mejor si dijera... Estoy lleno. Estoy lleno. Estoy tan lleno que no podría comer otro bocado, aunque mi vida dependa de eso. Y para el postre, les traje este pastel de queso con fresa. Muy bien, tal vez un bocado más. ¿Garfield? O dos, o 78. Garfield, este pastel de queso es para todos. Y es para después. Liz y yo caminaremos alrededor del lago. No te vayas a comer el pastel mientras tanto. Y aquí es donde John hace su acostumbrada amenaza barata. Si lo haces, puedes regresar caminando a casa. ¡Ey! Esa no fue tan mala. Vamos, John. Necesito estirar las piernas. ¿Cuál crees que sea la probabilidad de que esté el pastel cuando regresemos? Ah, estará ahí. Tal vez esté dentro de Garfield, pero estará ahí. Qué bueno que se fueron a caminar. Ahora nada lograría interrumpir mi siesta. Bueno, casi nada. No, no quiero jugar a nada. De acuerdo, juguemos. ¿Qué tal si jugamos Ve por él? ¿No sabes jugar a Ve por él? Muy bien, te enseñaré. ¡Ve por él! Mi juego favorito es Ve por él. Si lo pusieran en televisión, harían una fortuna. Este pastel de queso se ve muy rico. No, tengo que dormir. No quiero caminar a casa. Me servirá descansar un poco. Pero claro, solo son 30 kilómetros. Como sea, mientras estaba meditando en el dilema, Odie estaba buscando su hueso. Yo no estaba en esta parte, pero lo supe más tarde. Lo buscó por todas partes, en arbustos, detrás de piedras. No había señal de él. Estaba a punto de rendirse cuando lo descubrió. Era un pequeño lobo, de un par de semanas de edad. Odie pensó que el lobo era muy tierno, pero no iba a dejar que se quedara con su hueso. Bueno, al menos hasta que se dio cuenta de cuánta hambre tenía el lobito. Odie descubrió el placer de compartir la comida con alguien más. Tengo que intentar eso alguna vez, pero no en este milenio. Después de un rato, Odie se dio cuenta de que no había mucho alimento en un hueso viejo. El lobito aún se veía hambriento. ¿Dónde conseguiré comida? Se preguntaba. ¿Dónde conseguiré comida? Pero claro, solo había una respuesta. Odie trajo al pequeño lobo al área de picnic, donde yo estaba en mi estado natural, durmiendo. Odie por lo regular no hace cosas a escondidas, pero creo que estar cerca de mí todos estos años lo ha influenciado un poco. Mientras, John y Liz terminaban su paseo. ¿No quieres regresar mientras hay oportunidad de encontrar un pequeño pedazo de pastel? ¿Sabes? A veces no tengo suficiente fe en Garfield. Básicamente es un buen gato. Ya verás, apuesto que el pastel estará intacto. John se equivocaba. Sí había sido tocado, pero no había sido tocado por mí. Bien, porque estoy ansiosa por probar ese pastel de queso. A Odie tal vez no le preocupaba lo que le hicieran a él. Le preocupaba el pequeño lobo. Solo dame un pedazo pequeño, Liz. No quiero que... Y vaya que será pequeño, del tamaño de una migaja. ¡No! ¡Cuidado!
Sí, yo... ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste comerte todo el pastel de queso mientras nos fuimos? Yo no me comí el pastel de queso. Palabra de honor de mi niño obeso. Yo no probé un bocado de ese pastel de queso. ¿Probé el pastel de queso? No, aunque sea increíble, no. Mientes, Garfield. Si tú no fuiste, ¿quién fue? Odi jamás haría algo a escondidas. No lo vayas a hacer caminar a casa. No, pero debería. Pensaré en un castigo adecuado de camino a casa. Parece que no nos terminamos la comida. ¿Cómo es posible? Cargamos todo en el auto y regresamos a la ciudad. Tal vez era la hora de la cena cuando llegó la mamá del lobito. Debió descubrir el olor o algo así. Estaba muy determinada a recuperar a su bebé. No importaba a dónde tuviera que ir. Todo el camino a casa estuve enojado. ¡Juro que soy inocente! ¡Jamás toqué el pastel de queso! La única vez que no robo la comida y soy castigado por eso. John dejó a Alice en su casa y luego fuimos a la nuestra. Alguien más iba a nuestra casa. Claro que John seguía enojado conmigo. ¿Cómo pudiste? No lo hice. A Odi le preocupaba meterse en problemas por darle el pastel de queso al lobito. O tal vez que alguien pusiera a su amigo en el zoológico o algo así. ¿Cómo pudiste? Cuando nadie lo veía, sacó al pequeño lobo. Odi le dijo al lobito que se quedara en la cochera y que le llevaría comida. Tal vez robaría otro pastel de queso y me culparían a mí. Creo que fue entonces que nuestra visitante llegó. Justo cuando pensaba que yo me había perdonado por lo del pastel de queso. ¡La cena, Garfield! Ya era hora. Tal vez John al fin supo que era inocente. De esto, al menos. Comeré filete especial, patatas al horno con todo, zanahorias glaseadas, hongos salteados y un pan francés. Y a ti te toca Kitty Crunch, imitación de comida para gato. ¡No es justo! Me castigan por comerme todo un pastel de queso. Y ni siquiera me dejaron comerme el pastel de queso. Es todo lo que tendrás por el resto del mes. ¡No! Apuesto que Odi disfrutará de este pedazo de carne. ¡Odi, toma esto! Solo hace esto para atormentarme. Funciona, estoy atormentado. ¡Odi! ¡Ven a disfrutar tu carne! ¿No? Yo no fui. ¡Es un lobo! La palabra que buscas es lobo. ¿Qué haremos, Garfield? Creo que es obvio lo que haremos. ¡Corre! Así es como terminamos siendo perseguidos en la casa de John por un lobo salvaje. ¿Nos entienden ahora? No. No quiten la pausa al video. ¡Demasiado tarde! Parece que es nuestro fin, Garfield. ¿Te arrepientes de algo ahora? Sí, me arrepiento de no haberme comido el pastel de queso.
Le pedí a Control de Animales que los devuelva al bosque a donde pertenecen. Gracias, Liz. Por cierto, examiné al pequeño lobo y tenía pastel de queso con fresas en el pelaje de su boca. Es decir, él... ¿no fue Garfield? Solo porque no puedo hablar, no quiere decir que no puedas escucharme. Vamos, Garfield. Creo que te debo una buena comida para decir que lo siento. Creo que una disculpa de 10 lasañas servirá. ¡Que sean 11! ¡Oh, Dios! ¿Acaso será el repartidor de pizzas? Acabo de llamar. ¿Qué tal, Garfield? ¿Tú? ¿Eh? ¡Oh, cielos! ¿Eh? Odie, dime que no viste lo que acabo de ver yo. ¿Qué tal, Garfield? ¿Quién está en la puerta? ¡Garfield! ¡Quítate! Hola, Nermal, pasa. Su dueño se irá de viaje, así que se quedará 10 días con nosotros. ¿No es así, pequeñito? ¿10 días? Debe ser una broma. Vamos, chicos, sean amables con Nermal y hagan que se sienta cómodo, ¿de acuerdo? ¡Vaya! ¡Los tres vamos a tener tanta diversión! ¿En serio? ¿Pero quién? ¿Quién? Sí, ¿quién? ¿Quién? Justo a tiempo para el Campeonato Internacional de Patinaje sobre Hielo. No me lo puedo perder. ¿Sí? Mira. Oh, quiero ver la cara del hombre que lo hizo. ¡Aburro! ¿Por qué no hacemos algo divertido como jugar juegos o...? ¡Ay, mi pata! ¡Ay! ¡Mi pata! ¿Oyeron a alguien gritando? ¿Garfield? ¡Ay, mi patita! ¡Me rompí mi linda y delicada patita! ¡Garfield! No puedo creer que John le haya dado mi asiento favorito y el control remoto. Es sencillamente inaceptable. ¡Lasaña! Hora de comer. Estoy muerto de hambre. ¡Oh, vaya! ¡No, Garfield! Creo que no mereces lasaña después de ser tan malo con Nermal. Aquí tienes, pequeñito. ¿Lasaña 4 quesos con extra de parmesano? Mi favorita. Mi lasaña favorita.
Si necesitas algo o Garfield y Odie se portan mal, tócala dos veces y vendré, ¿de acuerdo? En cuanto a ustedes dos, soy responsable del bienestar de Nermal, así que pórtense bien o pasarán toda la semana castigados, ¿comprenden? Odie, Garfield, ¿serían tan amables de traerme un vaso con agua? Tengo la garganta seca. Claro, Nermal. Vamos, Odie. Solo serán 10 días. ¡Ay, ni siquiera está caliente! ¿Cómo voy a comer las galletas con leche fría? ¡Au! ¿A eso le llamas masaje? ¡Estás destrozando mis delicadas y peludas garras! ¡Intenta ser más delicado, perro! ¿Me darás mis galletas o qué? ¡Tenga! Arrástrese y recójala, Su Alteza. ¡Se acabó! Ya basta de cuidar al rey Nermal. No volveré por ahí por nada del mundo. ¿Me oyes? Nada, Odie. Nada, nada. ¿Eh? Oh. Hola, chicos. Pensé que se merecían un premio por cuidar también a Nermal estos últimos días. ¡Garfield! ¡Odie! ¿Dónde está mi leche caliente? Muy bien. Encárgate de las galletas. Yo llevo la leche. Pequeño y sucio mentiroso. Has estado fingiendo tu lesión todo el tiempo solo para recibir tratamiento real. ¿Y qué si lo hice? Odie y tú fueron muy malos conmigo. Además, no pueden demostrar nada. Tú. ¡Garfield! ¡Odie! ¡Ya basta! ¿No ves que es un engaño? Está fingiendo. ¿Garfield? ¿Odie? ¡A la cocina! ¡Están castigados! No tendrás que fingir más cuando haya acabado contigo, Nermal. Perderé la cordura si tengo que escuchar un minuto más esa patética música de patinaje sobre hielo. Te diré lo que vamos a hacer. Oigan, amigos, ¿qué están comiendo? Un pastel de chocolate con galletas. Riquísimo. ¿Puedo comer un pedazo? Claro, pero Odie y yo estamos castigados, ¿recuerdas? No podemos salir de la cocina. Tendrás que venir a buscarlo tú mismo. ¿La campanilla de Nermal? ¿Garfield? ¿Odie? ¡Fuera de la casa! ¡Ahora!
Danos el control remoto y bájate del sofá con mucho cuidado. ¿O qué? Tú y Odie no se atreverían a tocarme. ¡Bien! ¡No digan que no lo pidieron! Hola, pequeñito. Veo que estás curado de la patita. Ni siquiera cojeas. No te saldrás con la tuya, ¿me oyes, Nermal? Vas a necesitar muchas vendas cuando yo acabe con... ¡Oh! ¡Vaya! Ahora sí me he superado a mí mismo con esta lasaña. Oh, es una pena que no puedan comer hasta dentro de un mes. ¡Les tengo una sorpresa, amigos! Le pedí a Nermal que se quede unos días más para que los anime un poco. ¡Diviértanse! ¡Wow! ¡Patinaje sobre hielo genial! ¡Miren qué disfraces tan bonitos! ¡Mami! No, es muy tarde para jugar. Este perro nunca aprende. Bien, juguemos a mi juego favorito. Atrápala. Y duerme afuera. Sacude la casa si quieres. No te dejaré entrar, Odie. El repulsor satiniano no está. Si no lo encuentro, no podré evitar la hora de tráfico saturnino. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Esa forma cuadrúpeda de vida me ha salvado el día. ¿Cómo puedo pagarte lo extraño terrícola? ¿Qué?
Parece que esta criatura egoísta y devoradora de lasaña anaranjada te ha tratado mal. Es momento de cambiar papeles y corregir las cosas. ¡Mi labor está hecha! ¡Ya basta! ¿Garfield? Muy gracioso. Por un momento me engañaste. ¿Y dónde podré estar, Odie? ¿De dónde viene ese horrible olor? ¡Qué aliento! Parece de perro. Mejor me lavo los dientes. ¿Cómo terminé aquí? Debí caminar dormido. ¡Ah! Ahí estás, Odie. Entra ya, el desayuno está listo. ¡Guau! Aún no se aprende mi nombre, después de tantos años. ¡Lasaña! ¡Qué delicia! ¡Ah! Esperen un segundo. Si eres Garfield, ¿quién soy yo? ¡Oh, esto no puede ser! Oh, Odie y yo cambiamos cuerpos, lo que significa que Odie se come mi lasaña. Aquí tienes, Odie. Ah, con razón tiene ese horrible aliento. No voy a comer eso. Lárgate, Odie. Las lasañas son mías. Correcto. Que no cunda el pánico. Solo vamos... ¡Odie! ¿Tratas de decirme algo? Sí, sí, sí. John, soy yo, Garfield. Estoy atrapado en el cuerpo de Odie. ¡Haz algo! Vaya, entiendo, Odie. Necesitas ejercicio. ¿Qué sucede, Odie? No puedo respirar. Debe ser una pesadilla. Eso es. ¡Despierta, Garfield! ¡Despierta! ¡No puedo creerlo! Odie está viendo mi programa favorito. En mi asiento favorito. En mi cuerpo. Oh, vamos, Odie. Corramos un par de calles más. Fue suficiente deporte para una vida. ¡Arlene! ¡Soy yo! ¡Garfield! Sí, claro. Y yo soy la reina de Inglaterra. Arlene, espera. En verdad soy Garfield y puedo probarlo. El año pasado me comí tu pastel de cumpleaños por error. ¿Y recuerdas que me quedé dormido en nuestra primera cita? Gracias por traer tan buenos recuerdos. ¿Qué estás haciendo en el cuerpo de Odie? Tú dímelo. Tal vez te lo ganaste por ser tan malo con Odie. Tienes razón. Siempre lo traté como a un perro. Y ahora yo soy uno. Ay, anímate, Garfield. Piensa en todas las cosas que puedes hacer ahora que eres un perro. ¿Cómo qué? ¿Correr tras mi cola todo el día y beber del retrete? ¡Hola, Arlene! ¡Hola, Odie! ¿No es un día increíble? ¿Sabes qué, Arlene? Tal vez tengas razón. ¡Esto es divertido! ¡Odie! ¡Estás loco! ¡Estos perros me quieren ver muerto! ¡Odie, regresa aquí! ¡Garfield! ¡Este fue tu último error! ¡Déjenme! ¡Déjenlo en paz!
Odie, ¿cuál es tu problema? ¿Proteges a Garfield? Sí. Piensa en una sola cosa buena que ese felino hizo por ti. ¿Una cosa buena? ¿Una cosa buena? No. ¡Mi hueso de la suerte! Odie, perro malo, gato. Ahora, silencio. Quédate aquí, ¿de acuerdo? ¿Por dónde se fue ese gato? Espera, ¿cómo sabemos que dices la verdad? Lo juro, honor de perro. Eso estuvo cerca. Bien, Odie, vayamos a casa. ¿Odie? ¡Odie! ¿Dónde estás, miserable? ¡Odie, no! ¡Ay! Este podría ser mi día de suerte. El día que me voy a deshacer de esta peste de una vez por todas. Sí, te voy a enviar a Ugadugu. ¡Ayuda! ¡Alguien llame a la policía! ¡Ese loco cartero se roba mi cuerpo! Odie, ¿estás aquí? Las garras de perro son inútiles. ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? Un ejemplo más de la superioridad de los gatos sobre los perros. Los perros no caen con gracia sobre cuatro patas. Oh. Ahí está. Sujétate bien, Odie. ¿Una computadora? ¿Arriesgué mi vida por una computadora? ¿A dónde se fue ese estúpido gato? ¡Regresa, animal de cuatro patas! ¡Ah, amigo! ¡Ah, Odie! ¡Espera! ¡Por aquí! ¡No es por aquí! ¡Es por acá! ¡Regresa, pesadilla anaranjada! ¡No por allá, Odie! ¡Por acá! No hay salida. Se acabó, Odie. Si vale de algo, lamento haberte tratado mal, viejo amigo. Adiós, Odie. Será mejor ver cómo le va a mi amigo cuadrúpedo. ¡Ay! ¡Por los anillos de Saturno! Creo que no debí interferir en primer lugar. Arreglemos este enredo antes de que algo malo suceda. Mis delicados bigotes. Mi increíble pelaje anaranjado. ¡Soy yo de nuevo! ¡Soy Garfield! Al menos las cosas volvieron a la normalidad. Después de todo, el sofá es lo bastante grande para dos. ¿No es así?